Años contigo. Juntos hemos abordado diferentes temáticas. Hemos dado respuesta a tus preguntas. Te hemos leído, escuchado. Hoy más que nunca, estamos contigo. En todas partes, conectados con responsabilidad, pero sobre todo, siempre conectados contigo. En Facebook, YouTube, Instagram, iVoox, Spotify. Comparte 8ymedia.com. Contigo en todas partes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón. Hola, yo soy Luz Murillo. Hola, yo soy Cintia Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas. Queridos amigos, muy buenas tardes, ya estamos aquí listos en Sabor, Olor y Sazón. Hoy tenemos excelentes invitados, grandes chefs, amigos, que nos van a platicar qué es lo que está pasando en esta contingencia que estamos viviendo en este 2020, primavera 2020. Pero bueno, vamos a saludar primero. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, festejada cumpleañera, Seguimos festejando. ¿Cómo están a todos? Pues aquí, como tú bien dices, ya en esta contingencia desde casa, pero muy contentos, esperándolos como todos los jueves a las 6 de la tarde por 8:30. Así es, mi querida Cintia. Y hoy de invitados, bueno, pues tenemos a Pedro Hevia. Él es chef de restaurante Cook de Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Buenas tardes. Aquí con un sabroso calorcito en Mérida. No, ya es que más de 40 grados, ¿no? Más de 40 grados. Nos estamos cocinando, pero ya estamos acostumbrados a los yucatecos. Ah, qué bueno. Bueno, no, nosotros aquí con menos grados estamos muriendo de calor. Ya vi también que se conectó Josefina López. Ella es chef ejecutiva de restaurante Chapulín. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Nos escuchas? Creo que tu micrófono no está prendido. El micrófono. Ya.
Listo. Muchas gracias. Bienvenida, Josefina. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí en casa, realmente pues ya sabes que en esta contingencia todos nos tenemos que quedar en casa, con mucho calor, por supuesto, como bien lo dices. Yo que vengo corriendo de la calle se siente bastante intenso, pero bien, todo bien. Tenemos también por ahí a Pepe Salinas, no sé si se desconectó, todavía sigue conectado. Pepe, ¿andas por ahí? Ya estoy por acá, sí, Pati. Escuchaba medio mal, preferí volver a conectar, pues ya estamos aquí listos. ¿Cómo están? Muy bien, Pepe. Pepe Salinas es chef, director también de Balcón del Zócalo, uno de los restaurantes también preferidos de Patti. Así es, y bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros, Pepe, bienvenido. No sé si nos escuchas, Pepe. Ya se perdió, ya Pepe. Nos perdió, Pepe. Bueno, oiga, comencemos un poquito con el tema. Sí, la verdad es que lo escucho un poco mal, de pronto se corta. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Vale. Creo que sí escuchan todos, ¿no? Sí, sí, yo te escucho. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo están pasando estos días de contingencia que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México y en toda la República, porque Pedro nos va a hablar de la zona de donde él está viviendo y donde pues tiene el restaurante y hace muchísimas actividades también. ¿Cómo están viviendo esta contingencia ustedes y qué es lo que están haciendo al respecto? Pedro. Bueno, aquí en Mérida pues no es muy diferente al resto del mundo, ¿verdad? Esto está afectando, como bien sabemos, a todos, literalmente, ¿no? Sin duda es una cuestión completamente atípica. Ninguno de nosotros estaba preparado ni está cierto de nada, ¿no? Nadie sabe cuándo se va a acabar, cómo se va a acabar, cómo se va a desarrollar. Igual y mañana amanecemos con la noticia de que los chinos, los rusos, los gringos o alguien inventó un supositorio vacuna y todos vamos a estar felices, ¿no? Ojalá. Pues ojalá y no sea supositorio, ¿verdad? Pero, ¿no? Es lo que te iba a decir. Ahora, bueno, ojalá que sea la vacuna, pero créeme que en estos momentos, sea como sea, yo creo que la gente sí, claro, se valdría. ¿No? Y pero bueno, aquí en Mérida, pues como en todos lados les decía, para el sector restaurantero pues ha sido un golpe terriblemente duro, ¿no? La gente no solo ha dejado de ir a lugares que están prohibido abrir, la autoridad nos ha pedido cerrar el acceso a la gente, se le ha pedido a la gente que no salga de casa, se han cerrado plazas comerciales, se ha cerrado todo y nada más nos dejan mantener el servicio de comida a domicilio, que bueno, pues si bien vivos, pues no es ni el 10 ni el 15% de las ventas a las que estamos acostumbrados, ¿no? En Yucatán son 30,000 familias las que vivimos de esta industria y sí se nos complica mucho la operación, sobre todo porque pues tienes que seguir pagando sueldos, tienes que seguir pagando impuestos, tienes que seguir pagando todo lo que tienes que pagar, ¿no? Entonces sí se está viviendo de una manera complicada, pero también tratamos de ser optimistas y pensar que tenemos un oficio lo suficientemente noble para ayudarnos a salir adelante cuando eso se acabe. Oye, Pedro, y una pregunta. No sé realmente aquí en la Ciudad de México, pero tengo entendido que mucha gente sigue afuera. ¿Allá ustedes cómo lo están viviendo? Menos, pero sí hay gente inconsciente. Como ustedes saben, nosotros tenemos la playa muy cerca del Puerto Progreso, donde muchas familias están acostumbradas a tener sus casas de vacaciones, ¿no? Y pues el mundo, la gente ha creído que siguen de vacaciones, que están de vacaciones, ¿no? Y las filas para entrar al Puerto Progreso son de 4 kilómetros porque la gente inconsciente se fue a la playa, ¿no? Tuvo el alcalde de Progreso junto con el gobierno del estado y el gobernador y la Secretaría de Seguridad Pública. Hay imágenes del helicóptero de la policía pasando en la playa, invitándole a la gente a meterse a su casa, ¿no? La gente que estaba en sus webrolls, en sus lanchas, muy, muy... ¿Se pueden decir malas palabras? Espero que no nos multen. Bueno, entonces me abstendré. Ya sabes, estaban muy campechanos ahí andando en sus lanchas y en sus webrolls y el helicóptero de la policía persiguiéndolos para decirles, no estás de vacaciones, métete a tu casa, ¿no? Claro. Pues como en todos lados sí hay un nivel de inconsciencia,
quizá menos, porque afortunadamente la autoridad ha sido muy, muy enfática y muy firme en decir quédate en casa y si no tienes nada que hacer, pues nos están invitando a realmente a permanecer en casa, ¿no? Josefina y Pepe, ¿ustedes cómo lo están viviendo, eh? Josefina. Josefina, creo que te has apagado tu micrófono. Ahí está, ya, ya. Pues la verdad es que nosotros como grupo presidente, pues sí cerramos el hotel. Justo ahora nos encontramos cerrados, pero no dejando de tener este contacto con nuestros huéspedes y también con nuestros comensales. Recordemos que pues Grupo Presidente tiene todos estos restaurantes que son emblemáticos de la Ciudad de México, donde podemos tener diversas culturas, ¿no? Como Alfredo de Roma, que es nuestro restaurante italiano, Upie de Cochon, que es el francés, tenemos La Palma, que es el restaurante americano, y por supuesto Chapulín, que es el mexicano, que es el hicimos ahora, pues es, si bien nos estamos cuidando desde casa, también tenemos esta iniciativa de estar en contacto, ¿no?, con nuestros huéspedes y comensales, ¿no? De parte de los restaurantes de marca hicimos estas algunos tips de cocina, algunas cosas para que ustedes las puedan hacer en casa, cocinar desde casa y que nos vayan compartiendo cómo es la experiencia, ¿no? Sí, en Ciudad de México, pues tú también lo estás viviendo, Pati, y que sí ves que está casi desolada, ¿no?, toda la calle, y sobre todo estamos tomando esta conciencia de estar en casa, al menos la mayoría de las personas, y por ejemplo ahorita que me tocó justo ir a hacer despensa y ves totalmente vacío todo, ¿no? Entonces en los supermercados esta parte de estar solo una persona por familia de ir a comprar las cosas, entonces creo que son buenas iniciativas de los supermercados y demás centros, ¿no?, de consumo de estos abarrotes y cosas de primera necesidad. Y pues bueno, como Grupo Presidente nos unimos como familia y básicamente todos estamos en casa por ahora. También hicimos una campaña ahí con los hoteles de quédate en casa, la aventura espera, ¿no? Sueña, la aventura espera, y podemos que no detengamos como estos planes que tenemos, ¿no?, de viaje. Si bien somos un grupo que tiene muchos hoteles en toda la República, pues la verdad es que los seguimos esperando, pues, ¿no? Entonces no para que cancelen el viaje, sino para que lo pospongan y los esperemos de pronto que también en Polanco para que nos puedan visitar tanto en el hotel como en los restaurantes. Así es. Bueno, ahorita platicamos un poquito más de eso. Y mi querido Pepe, claro, yo platicaba contigo el otro día también y me decías que también ustedes estaban dando cursos de capacitación para la gente. Habían cerrado totalmente, ¿no? Sí, cerramos totalmente, Pati. Bueno, antes que nada, saludos allá a todos los que están por ahí viéndonos. Gracias por seguir esta emisión. Y sí, como Central Hoteles cerramos en el momento que, bueno, fue definitivo, ¿no?, el cierre de todo lo no esencial. También, obviamente, y me imagino igual que Josefina, pues de pronto inclusive todavía con algunos clientes, ¿no?, huéspedes dentro del hotel. Nosotros, sabrás, tenemos el Grupo Central Hoteles, que son dos hoteles en el centro histórico con el mismo concepto, además de algunos otros también con distintos conceptos más ejecutivos, etcétera. Y pues Balcón del Zócalo, que restaurante como restaurante, pues permanecía abierto, dando servicio a los huéspedes, y he de decir, también alguno que otro que se quedó en el camino, ¿no?, que andaba de turista en México y que, bueno, pues estaba ya casi todo cerrado. Obviamente, en el momento que hubo que cerrar, pues hicimos el cierre completo. ¿Qué hacemos? Pues estamos trabajando hacia adentro. Obviamente, toda la gente, pues, está en casa y estamos trabajando para estar lo mejor preparados para el regreso, ¿no? Que todo nuestro personal, por un lado, no caiga en depresión, no se aburra, que aproveche el tiempo, que se capacite. También, obviamente, bueno, pues creando ahí o aportando o apoyando las distintas cosas que van sucediendo, ¿no? Haciendo un poquito de recetas para la gente en casa. También, por supuesto, participando de iniciativas para poder hacer que, bueno, pues esto pase de la mejor manera y que la industria se recupere lo más pronto. Pero sí, ahorita lo que más estamos trabajando es hacia adentro, hacia el tema de capacitación. Es todo un proyecto para todo el personal, en el cual, pues, en base a capacitaciones como esta, ¿no?, vía Zoom, vía webinars, vamos a ir capacitando a nuestra gente y que también iremos compartiendo en nuestras redes sociales para que la gente pueda conocer un poco más y que quien tenga ganas de aprender algo de algún tema gastronómico, de servicio, de calidad, de hospedaje, de inclusive todo el tema de ama de llaves, ¿no?, de recepción, de sistemas, ¿no?, sistemas también operativos de hotelería, y haremos muchos cursos para que la gente pueda capacitarse y quien quiera integrarse, pues también apoyar de alguna forma esta industria.
Oigan, yo he visto en las redes de ustedes que han subido efectivamente varias recetas, unas muy buenas. Una de que vi de Pedro, que incluso voy a hacer mañana, una como sándwich que pusiste ahí, no me acuerdo cómo era el nombre, la sandwichona que era encima. Y veo que han trabajado mucho también para poder compartir y que la gente que ahora está en casa, porque ahora todos queremos ser chef, la verdad, o muchos que no cocinamos. Hasta yo ya cociné. Y mira que no cocina. Y mira que no cocino, ya cociné. ¿Qué les pasa? ¿Nos van a dejar sin chamba? Cambiamos de chamba. En estos momentos mejor que ni nos quiten chamba, ¿verdad? No es para tanto, pero sí es verdad lo que dice Patty, que y lo que han dicho cada uno de ustedes, que es bien importante y eso es bien bonito, el compartir con la gente, no olvidarse de los comensales, que son los que pues han estado con ustedes en sus diferentes centros de consumo día a día, y pues es como tener un poquito de, pues sí, de compartir, de darles un poquito de distracción a esto que pues es de todos, ¿no? O sea, yo lo dije de broma, pero de verdad lo estoy haciendo, o sea, ya cociné, yo no cocino, bueno, a mí se me quedaba hasta el agua. La vez que han ido ustedes al programa, lo he dicho, ¿no? O sea, yo no sé cocinar, pero dices, pues tengo que aprovechar este tiempo de compartir, de estar en casa, de aprender, de atreverte a hacer cosas que tienes que hacer, y pues una de ellas es la comida, ¿no? Que pues, tenemos que comer todos los días. Y matar tiempo. Exactamente. Porque ahorita ese es tiempo. Quiero aprovechar ahora para comentarles que hablábamos de esto, de las recetas, y que estamos tanto activos los chefs en nuestras redes sociales ahora, haciendo recetas que la gente puede repetir en casa. Como iniciativa de la Secretaría de Turismo de aquí de Yucatán, estamos dentro del grupo que formamos nosotros, el colectivo de profesionales gastronómicos y turísticos, nos invitaron a formar parte de hacer unos takeovers de la cuenta de Instagram de Yucatán Turismo, @Yucatán Turismo en Instagram. Entonces, no solo chefs, digo, a mí me toca la parte de chefs, pero muchas personalidades van a estar tomando la cuenta de Instagram para hacer en vivos o lives de transmisiones en vivo, y a nosotros nos toca hacer recetas. Este sábado a las 12 del mediodía, en la cuenta de @YucatánTurismo voy a estar haciendo la receta de los huevos motuleños. Entonces, y durante el tiempo que falte, los chefs van a estar tomando la cuenta para hacer recetas de platos yucatecos o platos de sus restaurantes, y pues está muy, muy interesante, ¿no? Esto no es de la distancia, ¿eh? Así es que no lo contacto. Y yo, Pati, oye, Pedro, Chef Pedro, también estaba viendo en las noticias que creo que Mérida es una de las pocas ciudades que están haciendo la sanitización de todos los espacios públicos a través de drones. Yo es creo correcto. Que está increíble eso, porque la gente todavía se siente un poquito con más confianza de salir en la calle, porque si bien hemos escuchado, estamos invadidos de estas noticias, que donde más se lleva el virus, pues es ahora sí que en los zapatos, en las calles, en el ambiente, y cuando vi la noticia y pasaron cómo estaban los drones sanitizando todas las áreas públicas, dije, wow, o sea, eso está increíble, porque a la sociedad le da un poquito más de confianza y van a estar más preparados para salir que, por ejemplo, desafortunadamente aquí en la Ciudad de México, que bueno, pues es, híjole. Estoy convencido de que las autoridades de Yucatán, tanto las estatales como las municipales, están siendo ejemplo en el país de cómo atacar este tema, ¿no? Sí, estamos los yucatecos muy, muy tranquilos y muy contentos de cómo se están llevando las cosas. Claro, todo el mundo quisiera más, todo el mundo quisiera que nos dijera, salte a la calle a trabajar y te vamos a pagar todo el tiempo que no tuviste dinero, pero la realidad de las cosas es que también nos toca a nosotros entender la situación, aceptar lo que tenemos que aceptar. Hoy platicábamos, Pepe está en el grupo, y José también, en el grupo de chefs, precisamente de a nivel nacional, precisamente de esto, ¿no? De cómo pues, no ponernos a llorar por lo que perdimos o por lo que estamos perdiendo, y nos ponemos a pensar cómo tenemos que salir después de esto. Muchos de nosotros, si no es que todos, si no es que la gran mayoría, pues no éramos nada ni nadie cuando empezamos nuestras carreras, ¿no? Entonces decía Edgar Núñez, por ejemplo, a lo mejor tenemos que volver a vender tacos de canasta en la cajuela de nuestro coche, ¿no? O en mi caso, ponerme a vender panuchos en la calle. Realmente no es algo que nos asuste. Como les decía, tenemos un oficio lo suficientemente noble
y para poder sacar adelante, ¿no? La gente va a comer siempre, a lo mejor no va a pagar por ir a hacer nuestros menús de degustación o por hacer estas grandes cenas al principio, pero pues nos tocará a nosotros reinventarnos y poder hacer cosas más simples que nos mantenga vivos antes de que todo vuelva a la normalidad, porque eventualmente todo va a volver a la normalidad. Oye, Pedro, es que esto que mencionas es bien importante, pero además, o sea, algo que yo quiero que no se nos olvide es que alrededor de la vida del restaurante, de los hoteleros, hay muchas familias que viven de eso. Y eso es bien importante. Digo, ustedes qué bueno que aterricen y todo esto, y que mucha gente también no se quede sin trabajo, porque están los proveedores, los distribuidores, los agricultores, los vinicultores. Es toda una gama que está alrededor de la gastronomía y que de repente todos se tienen que volver a reinventar, como tú dices, eso es cierto, ¿no? Claro. Y yo quería también justo platicar con ustedes, bueno, ya sabemos que están haciendo ahorita esto, que están dando capacitación, están, que padrísimo lo de las recetas. Antes de irnos me tiene que dar cada uno una receta, por favor. Y después de esto, ¿cómo vamos a salir adelante? O sea, Grupo Presidente, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama Sueña la Aventura Espera. Correcto. ¿Cómo es eso? Pues sí. Pues realmente es esto, ¿no? Lo que te comentaba hace rato, que no cancelen los viajes, ¿no? Al final, pues todos nuestros sueños que hemos querido realizar, como el hecho de poder viajar a otras ciudades, otros países, pues evidentemente tendrán que esperar. Sin embargo, pues podemos hacer precisamente eso, ¿no? Posponerlos. Y bueno, una de las casas más importantes también sobre hoteleros, pues por supuesto es Grupo Presidente, ¿no? Lo que les comentaba hace rato también, que es... Tenemos muchos hoteles dentro de toda la República y muy bonitos, por supuesto. Los más bonitos creo que es el de Cozumel, que recién remodelaron hace un tiempo. Entonces, es esta parte de no dejes de soñarlo, ¿no? En algún momento se va a hacer ese viaje realidad y pues sí, que vayan a visitarlos, ¿no? Y siempre en todos estos hoteles hay centros de consumo de los restaurantes que son de marca de Grupo Presidente. Uno de ellos, por supuesto, pues es Chapulín, ¿no? Que es el mexicano y el mexicano dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, en los otros hoteles, pues también tienen algunos otros centros de comida mexicana, y pues precisamente eso, ¿no? Que no dejen de soñarlo, ¿no? Que nos vengan a visitar, y sobre todo que vamos a estar siempre de la mano con ellos, ¿no? Sí, al principio ya en el regreso va a ser un poco difícil que tengamos como estas convenciones de grupos grandes, ¿no? Que solíamos tener, sobre todo en estas fechas. De pronto veníamos con grupos bastante fuertes, ¿no? Que nos hacían una temporada bastante buena, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde convergen más algunos centros de negocios, ¿no? Y pues bueno, pues va a tener que esperar. Sin embargo, pues ahí estamos haciendo todo lo posible por estar en contacto con ellos dentro de nuestras redes, por supuesto, y compartiendo muchos tips, ¿no? Para que estemos cerca. Oye, Josefina, Chef, sí. Estaba escuchando el otro día algo que me dio mucha, o sea, que me hizo reflexionar, porque era algo como Odín Duperón hizo como un live y decía, la gente ahorita quiere hacer todo en su casa, ¿no? Es parte de estar, pero quieren arreglar la recámara en un día, pero también aprender a cocinar, pero también leer un libro, pero también ver la serie. Y él decía, vamos a necesitar vacaciones después de la cuarentena, de lo cansados que vamos a estar. Entonces me dio mucha risa porque dije, sí, o sea, yo lejos de decir, ay, no, o sea, quieres salir, quieres ir a un hotel, quieres ir a disfrutar, a que te consientan a tomar el aire, o sea, es verdad. No es de sí, claro, ya no voy a poder viajar, sino es posponerlo hasta cuando esto pueda ser sanamente y salir, que seamos responsables y poder salir, pues hacerlo. O sea, no decir, no, yo ya no voy a salir, ya no voy a viajar, ya no voy a hacer ese viaje o eso que tenía planeado, como tú dices, ¿no? O sea, y me dio mucha risa porque dije, sí, es cierto. O sea, hay días que yo digo, ya estoy cansada de no hacer nada, necesito vacaciones. O programa, hacerte un horario chido ahí con todas tus tareas que tienes pendientes, ¿no? Sí, por ejemplo, hay veces que nos quejamos de no poder estar en casa, y ahora que estamos en casa nos quejamos de no poder ir al trabajo, ¿no? Entonces,
hay que aprovechar exactamente el momento, ¿no? Y si ahorita podemos estar en casa, pues aprovecharlo también. Particularmente, pues sí he estado haciendo algunos arreglos en casa, de pronto ahí arreglando algunos muebles, ¿no? Recogiendo cosas, seleccionando algunas que ya no se necesitan y demás. Entonces, este tiempo que tenemos ahora para poder compartirlo, ustedes que si tienen familia numerosa, grande, pues ahí en familia, pues yo como vivo prácticamente solita, pues ahí también ando haciendo arreglitos en mi casa. Pero sí, de pronto nos enfocamos en esto, ¿no? De que, ¿y ahora qué hago? Pero hay un sinfín de cosas que hacer. Exacto. Que sí podríamos ahí ordenarnos un horario. Incluso lo que yo comentaba ahorita es, he cocinado más esta semana en mi casa que todos los 3 años que llevo viviendo aquí, pues, ¿no? Oye, entonces, no, pero qué rico, yo quiero ir. Oye, de verdad, sí pasa, pues. Te va, danos venga, pues, la dirección de tu casa y te vamos a visitar. Ahorita sí, te la mando por el WhatsApp para que venga. Yo encantada. Unas cenitas ahí. Sí, pues eso. Entonces, hay muchas actividades que hacer. Sin embargo, pues hay que ordenarnos también, ¿no? Ahí para poderlas hacer todas. Que si de pronto estamos viendo la serie y queremos leer el libro y queremos comer y luego ya no sabes si tienes ansiedad o tienes hambre, ¿no? Entonces, ay, sí. Tienes que ahí ordenarte, ¿no? Todas tus ideas, exacto. ¿Y tú, mi Pepe, cómo lo vives? Pues mira, de vivirlo la primera semana, como yo creo que todos, es una mezcla ahí como de impacto, de presión, no sabes qué haces ahí solo, ¿no? Porque más exacto es complicado, más en esta industria que estamos todo el tiempo ahí corriendo. Pero bueno, pues afortunadamente a la primera semana yo creo que lo primero fue la limpieza y hacer inventarios y una serie de cosas, pues empezamos a trabajar ya en qué íbamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que seguía? Y hoy, la verdad es que tengo un chorro de trabajo. Digo, fuera, la primera sí empecé a hacer como cosillas ahí de casa, esta tengo mucho trabajo, entre pues, ver conferencias, buscar cosas en la red, que hay cosas bien interesantes, de pronto en los mismos grupos, claro, ¿no? Que mencionaba Pedro, mandan información bien importante, bien válida. Y decía ahorita Pedro, no hay que tener miedo, ¿no? De este regreso, y es muy cierto, pues al final tenemos un oficio y como oficio pues podremos seguirlo haciendo y todo el mundo tiene que comer. Y también lo decía muy bien José, que al final la restaurantería, la hotelería y el turismo tendrá que regresar. Y yo creo que eso es algo muy importante. Hablando de restaurantes como Sud, ¿no? Que tienen menos degustación, Pedro también tiene degustas, nosotros también tenemos degustaciones en Balcón del Zócalo. Nos entran esas dudas si nuestros conceptos, si nuestro futuro como restaurante está ligado hacia la experiencia y eso nos va a ayudar a que la gente quiera seguir teniendo estas experiencias. Yo creo que la gente continuará queriéndose quedar en un restaurante, en un hotel como cualquier Grupo Presidente o de Grupo Central Hoteles, o ir a hacer ese maravilloso viaje a Mérida y visitar Q con Pedro. Yo creo que seguirá viendo gente que quiera hacerlo. Lo que nos toca es reinventar cómo vamos a hacer una opción para la gente. Lo que sigue creo que es el tema de salud, obviamente, el distanciamiento de mesas, controles de salud, el capacitar a nuestro personal en tema de salud, de higiene, creo que será prioridad para poder ser una opción para los clientes. Y en eso también habrá una división grande entre los restaurantes que no tenían los conocimientos, la capacitación o los recursos para dar un servicio de calidad y los que pues, nos hemos esforzado, ¿no?, para poder tratar de hacerlo. Entonces, pues el panorama no pinta bien, ¿no? Hace 2 días nos entró otra vez la depresión, ¿no? Cuando se dijo el 30 de mayo. Ay, sí. Y que ojalá sea el 30 de mayo, si no es que sea junio. Pero sabemos que viene complicada la cosa. Todas las industrias están batallando, están sufriendo. Y quisiéramos pensar que, bueno, pues será lo menos complicado. Ahora en el grupo, ¿no? La intención, lo más importante es que nadie quiebre, ¿no? Que nadie cierre, que no se pierdan todos estos grandes esfuerzos de tantos años. Y pues de ahí también seguir creando tu sinergia con instituciones, con gente que está apoyando, ¿no? El tema de bonos gastronómicos con Claudio, por ahí está la FUA, está haciendo algunas cosas, nosotros estamos trabajando con Metre, un tema de membresías. Vamos a empezar a hacer también algo que unos webinars con, que bueno, pues aprovechando que está aquí José y Pedro, pues ya los invitaremos a alguno que valdrá mucho la pena si nos quieren acompañar, en los que hablaremos de qué es esto que vamos a hacer al regreso, ¿no? No hay que reinventarnos, por supuesto, pero tampoco hay que perder de vista que la gente necesitará regresar a la normalidad y que tendremos que salir adelante de esto y que, bueno, pues ponemos chonguitos porque se consiga la vacuna pronto, la cura también, y que, pues bueno,
aprenderemos a vivir distinto, aprenderemos también seguro a encontrar más formas de negocio, pero los negocios que han llevado tanto esfuerzo, ¿no? Y las experiencias tendremos que seguirnos esforzando por hacer experiencias inolvidables e increíbles para poder hacer que el cliente nos acompañe, ¿no? Y que siga siendo alguien que esté ávido de no preferir comer una quesadilla en casa, sino comer algo riquísimo ahí en el Chapulín, ¿no? Con José, por ejemplo. Yo también sé que, bueno, tú apoyas varias causas que aunque luego no te gusta publicarlo, yo sé que trabajas mucho en ello. Ahorita, ¿cómo lo están haciendo, Pedro? ¿O qué están haciendo ahorita por ese comedor que tienes tú que apoyas a mucha gente, a los niños? Ese es un compromiso personal, no es un tema que llevemos desde el restaurante o desde la empresa. Como bien dices, no me gusta publicarlo hoy. Resulta que todo el mundo es altruista y todo el mundo está en la calle tomándose fotos, repartiendo 3 órdenes de comida, ¿no? Nosotros, como bien sabes, tenemos un comedor para niños en condición de calle, donde apoyamos a más de 160, 180 niños al día. Hoy pues, se ha multiplicado por esta situación, ¿no? Entonces, pues seguimos firmes con ellos y seguimos apoyándolos. Hoy toca no solo darle de comer a los niños, sino también a sus familias, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que estamos nosotros trabajando con ellos. Pero, ¿hay alguien que te ayude ahorita? ¿Sabes qué? Sí me interesaba mencionarlo. Yo sé que esto es a título personal, porque de repente perdemos la óptica, ¿no? Estamos aquí en nuestras casas, nosotros tenemos comida, y la gente que está de escasos recursos o que no tiene recursos, ¿qué está haciendo para salir adelante también? Porque antes, mira, a lo mejor el día siguiente se ganaba unas monedas. El comedor es una casa de una persona que se llama Juan, que él es un albañil de profesión, y él empezó ayudando a sus vecinos, y es un tipo junto con su esposa que tiene un corazón enorme y una voluntad increíble, ¿no? En algún momento, en otra vida o en alguna otra circunstancia, hubieran sido acreedores del premio Nobel de algo, ¿no? Ellos han sido los que han conjuntado a la gente de la zona, los que se encargan de preparar la comida, los que se encargan de estar junto a los niños y a sus familias. Y la realidad de las cosas es que lo único que hacemos allá es dar dinero, ¿no? Entonces, estoy en constante comunicación con ellos por temas de salud, doctores amigos míos, cuando hace falta los apoyan con temas de salud, temas de psicólogos, porque son niños que pues en su mayoría vienen de familias violentadas o han pasado por problemas de maltrato sexual, en fin, muchas cosas, ¿no? Juan también y su esposa les dan asesorías en la casa. Tú los ves y Juan es un albañil, pero es un tipo increíble que se ha vuelto el psicólogo, médico, maestro, completamente multifacético, ¿no? Entonces ellos son los que se encargan de atender a esta gente. La verdad de las cosas, como te repito, es que nosotros lo único que hacemos es dar dinero, ¿no? Entonces, en momentos especiales, el Día del Niño, Navidad, voy, comparto con ellos, cumpleaños, llevamos piñatas, tenemos muchas actividades con ellos, pero el que se la rifa ya todos los días es, entonces sería terrible que yo me atribuyera algo cuando él es el que hace ese trabajo. No, pero yo creo que sí es importante mencionarlo, porque yo me sabía la historia justo de eso que mencionas, ¿no? De que Juan es una persona que, pues, es una persona que tiene el oficio de albañil, y sin embargo, o sea, tiene una capacidad enorme para, ¿no? Corazón y todo, para que él junto con su esposa hagan esto, y yo creo que por eso es bueno mencionarlo, para si alguien más puede ayudarse a acercar y tú dices, a lo mejor nada más doy dinero, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que se pueda hacer eso, y qué bueno que se pueda mencionar para ver qué más podemos ayudar. Sí. Más en estas circunstancias. Sí, no, afortunadamente sus necesidades están bien cubiertas. Tampoco nos gusta pedir cuando no se necesita, ¿me explico? Hay mucha gente que realmente lo necesita. Nosotros tenemos muy bien identificadas cuáles son las necesidades
de Juan y de su gente, y tratamos de cubrirlas en su totalidad, no solo nosotros, hay gente también que nos ayuda, y mientras no necesite nada más, no pedimos nada a nadie, ¿no? Trabajamos también con otra asociación, que a esa sí, mucha gente la ayuda, y mientras más nos ayuden mejor, que se llama Sueños de Ángel. Sueños de Ángel es una asociación que trabaja con niños con cáncer en etapa terminal. La dirige una prima mía, Atenea, que ha sido de verdad un ángel para estos chiquitos. Y ahí lo único que hacíamos nosotros, hacemos, que ahora esto no nos ha permitido, para estas fechas hacíamos una fiesta de Día del Niño para 400 niños con sus familias también, ¿no? Entonces, les hacíamos una fiesta de niño rico, porque son niños pues, de extracción humilde, ¿no? Entonces les hacíamos una macrofiesta donde había lo que te puedas imaginar, payasos, shows, piñatas, regalos, granja, juegos, alberca, cuánta cosa, ¿no? Comida, todo. Entonces, esta situación no nos ha permitido en estas fechas hacer la fiesta, pero seguramente la reinventaremos para otra situación. Y Sueños de Ángel AC sí es una institución a la que pedimos que busquen para ayudar, porque sí es gente que requiere mucha ayuda todos los días y que nació con un concepto padrísimo, porque ellos lo que pretenden es cumplirle al niño sus sueños. En esta situación, como son niños de extracción muy humilde, sus sueños son muy simples, como ir al cine, comer en un restaurante, conocer el mar, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, es una asociación por la que nos gusta hacer mucho y sí invitamos a que la gente se sume. Oigan, nos voy a interrumpir tantito nada más para saludar a toda la gente que nos está mandando saludos. Susana Durán, que está en Estados Unidos, le mandamos muchos saludos. Armando Lacho Luis les manda, el chef Lacho Luis les manda saludos a Josefina, a Patti. Saludos. Con el hashtag no cuelguen el mandil. Melissa Domínguez también te manda a saludar. Saludos a Pedro Evia desde Puerto... Desde Mérida, perdóname, Juan Carlos Varela, que nos está escuchando desde España, Raúl Zamora, Estefis Vargas, Monserrat Herrera, Frederick, bueno, no es chef, pero yo ya es de es amigo de Sabor Olor y Sazón, y les pregunta que si ustedes, o sea, ustedes como restauranteros, hoteleros, piensan que al salir de la contingencia se aplicarán las distancias entre los huéspedes limitando la cantidad de comensales. Esa es una pregunta, no sé quién la quiera contestar. Pues mira, yo veía que sí es un hecho, ¿eh? En España es algo que se está estimando como un hecho. Vamos, están más adelantados, no porque sea Europa, sino que están más adelantados en el tema del problema. Así es. Y sí lo están estimando ya como una realidad, 2 metros de distancia. También, pues bueno, una serie de precauciones. A mí me gustaría, y son de las cosas que creo que todos tenemos que estar muy preparados. Vemos la reacción del gobierno, y pues lo digo así abiertamente, creo que estamos en la misma línea todos, Pedro, si es su opinión. No ha habido ningún apoyo a la industria, a la inversión, al sector privado, a nada. Entonces, lo que sí va a haber, seguramente, va a ser exigencias sanitarias y exigencias de controles y exigencias de todos los tipos que no tengan que ver con que ellos pierdan un centavo en sus causas. Entonces, seguramente sí que vendrán muchas especificaciones que nos costarán trabajo de enfrentar, que exigirían capacitación, pérdida de lugares, que además, vamos, no es que sea ilógico, ¿eh? No es que vaya a ser ilógico. Claro. Tendremos que hacerlo y yo creo que como ha pasado, la iniciativa privada tomará las primeras decisiones de distanciamiento en las mesas y de precauciones higiénicas ante la atención de la gente o de los comensales. Pero bueno, pues como lo venimos viendo, ¿no? Mandando como piquitos, habrá que ver más cercanos a las próximas fechas que va a pasar, o ya cercanos a la apertura, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que nos ponen? Hay condiciones de distanciamiento en la calle, pero posible para todas las empresas. Sí, es bien cierto lo que dices, porque es verdad que toda la industria restaurantera y hotelera tiene que estar preparada para las nuevas reglamentaciones que nos vayan a imponer en todos los ámbitos de espacio, de salud, de a lo mejor quitar cierta
decoración, o sea, no lo sabemos, ¿no? Porque siempre es así. Siempre están buscando como algo, desafortunadamente tú lo dijiste bien y es abierto, o sea, no es algo que se tenga que ocultar, pero sí creo que no ha habido el apoyo por parte del gobierno a esta industria, pero lo que sí va a haber es todo un medio de exigencias. Exactamente, y hay que estar todos preparados y abiertos a que eso va a ser una realidad. Y como lo que tú decías, Chef Pepe, es ahorita el momento de ustedes internamente prepararse, estar capacitando a su personal en cuanto a medidas de higiene, en todas las áreas de oportunidad, que luego muchas veces sí te das cuenta, pero que no te da el tiempo por el día a día, porque está lleno el restaurante, o porque tienes un evento, por lo que sea, vas como dejando a un lado de, ah, bueno, esto luego lo hago. Creo que es el momento de retomar en cada uno en sus áreas de oportunidad y mejorarlo para que cuando uno abra, como tú decías, es hacer que la experiencia del comensal y del cliente y del huésped te haga elegirte una vez más y regresar y continuar, ¿no? Eso es algo muy importante. Yo creo que algo muy importante que están haciendo todos ustedes es hacer más comunidad. O sea, la comunidad restaurantera, mis respetos el día de hoy. Yo veo cómo unos a otros se están apoyando. Por eso es importante que, como decíamos en un principio, como decía Pedro, hay que reinventarse, porque siempre ha destacado la comunidad gastronómica cuando el temblor, cuando algún caso sucede, pero hoy más que nunca creo que han demostrado que están haciendo una comunidad increíble. O sea, la verdad yo me quito el sombrero ante ustedes porque estoy viendo que unos a otros se están apoyando, o sea, de muchas maneras están viendo de qué maneras están ayudando y no están dejándose caer porque efectivamente no hay ningún otro apoyo. No hay ningún otro apoyo de parte del gobierno, todo lo está haciendo la comunidad gastronómica. Ni lo habrá, ¿no? Que es lo peor. Creo que una de las cosas buenas que ha traído esta situación es, a lo mejor, de repente nos enfrascamos en chistes o en alguna otra cosa que natural de nuestras personalidades, pero la aparición de este famoso y espontáneo chat en el que ya estamos muchísimos cocineros mexicanos compartiendo no solo formas de pensar y no solo memes graciosos, ¿no? Sino que también hoy, por ejemplo, Edgar, y siempre lo pongo de ejemplo porque son los más participativos y los más animados a hacer cosas. Es decir, que nadie se preocupe, nadie va a tronar, nadie va a cerrar, entre todos nos vamos a ayudar. Si alguien de los que estamos en este grupo cae, pues nos toca a todos ayudar a levantar y conseguirle socios o ver quién invierte para levantar nuevamente el negocio caído, ¿no? Entonces, no nos asusta, claro que nos encantaría tener los apoyos, ¿no? No nos asusta no tenerlos, estamos listos para lo que viene. Estamos unidos y creo que en cualquier ámbito de laboral o personal o familiar o lo que sea, siempre la unión, aunque suene a tarjeta de Hallmark, la unión hace la fuerza, ¿no? Y hoy la gastronomía mexicana está más unida que nunca ante la adversidad y seguramente servirá para que muchos salgan, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que a lo mejor cuando salgamos de esto, algún restaurante pequeño en Mérida no esté sacando lo suficiente, pues se han hecho compromisos por parte de los grandes chefs mexicanos como Edgar, como Jorge, como Enrique, de venir, bueno, nosotros vamos y hacemos una cena y lo rescatamos y no nos cobramos un centavo entre nosotros y tratar de que como comunidad salgamos adelante. Eso está muy bien, está muy padre. ¿Estás hablando de Edgar Núñez? Sí. Sí, ¿verdad? De Edgar Núñez, que Jorge Vallejo, que también traen todos ellos, bueno, yo creo que todos tienen ese proyecto de no dejarse caer y apoyarse unos a otros y hacer también consumo local, ahorita a ver de qué manera, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que ahora es bastante importante esto que menciona el chef Pedro, porque si bien todos somos competencia, ¿no? O tenemos este rango como de competencia, también siempre hemos sido comunidad, ¿no? Y una de las cosas importantes que he visto de muchos chefs y de muchos restaurantes
es que justo ahora nos estamos alimentando no solo de alimentos, por así decirlo, sino también de todo el ecosistema que tenemos, ¿no? Estamos aprendiendo a que nuestra alimentación del sistema, de nuestro ecosistema local, pues es fundamental, ¿no? De pronto, pues sí, la comida es fundamental para la vida, pero no nos parece evidente. Sin embargo, hemos estado empezando a construir como estos estilos de vida que nos separaban o desconectaban un poco de la importancia del mismo alimento, ¿no? No solo como un alimento, sino como el hecho de poder compartirlo, de poder compartir con nuestras familias, de poder hacer comunidad, de poder incluir, ¿no? Ser incluyentes entre todos los que nos dedicamos a la cocina. Y creo que es esto bastante importante, ¿no? Creo que es una lección y es una evolución para todos los que nos dedicamos a la cocina, el hecho de no ser una competencia, sino de hacer comunidad, ¿no? Que es algo que, si bien yo lo aprendí desde pequeña y sobre todo con estos chefs que también están en Oaxaca, que siempre nos hemos hecho comunidad, como bien lo ha hecho Alex Ruiz, Manuel Baños, Rodolfo, todos ellos, de pronto unirnos todos, ¿no? Como en este colectivo que justamente dio pie el chef Pedro, pues evidentemente pues ya estamos como en más conexión y hacemos una comunidad mucho más grande, ¿no? Y ahora no solo nos vamos a ayudar como en el hecho de sí, voy a tu restaurante y cocino contigo, ¿no? Sino también, oye, este productor tiene buen producto, ¿no? Como de cerdo pelón, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, de, no sé, este productor hace muy buen chocolate, este productor hace muy buen... Entonces, de pronto, como tener esta sinergia entre los cocineros, creo que es un buen aprendizaje y una buena lección que nos está dejando esta contingencia, ¿no? Al final también no solo nos dedicamos en restaurantes a vender platos, sino también a vender el insumo, a comprarle al productor, a ir a seleccionar los ingredientes, ¿no? Entonces hay muchos productores que ahora que no tenemos venta, pues ellos también se quedan sin venta, ¿no? Entonces después nuestra responsabilidad también es una responsabilidad social junto con ellos, ¿no? Entonces se me hace una buena iniciativa de todos, y sobre todo que todos estemos unidos, y se me hace genial. Pues. Oye, y también, bueno, les quiero decir algo a los tres, como a todo el medio gastronómico, que de verdad en 8:30 tienen un medio que tendrá siempre las puertas abiertas para comunicar cualquier proyecto, cualquier iniciativa que ustedes tengan, que la comunidad gastronómica tenga. Pati Benavides, Manuel Méndez, que estamos en el lado de 8:30 en el grupo, el programa Sabor, Olor y Sazón, por supuesto, siempre van a tener este medio de comunicación para que ustedes puedan compartir, para que puedan difundir lo que tengan que difundir y es un compromiso que tenemos con todos ustedes de seguir apoyándolos a difundir y a compartir las iniciativas y todo lo que ustedes hagan. De verdad, se los digo de todo corazón. Ya me adelanté a Pati, no sé si tú ibas a comentar, pero de verdad de todo corazón se los decimos, esta es su casa, este es su medio para que ustedes puedan compartir lo que tengan que compartir, con mucho gusto. Sí, gracias. Sí, yo creo que ahorita esto también ha dado pie para que tengamos pues ese contacto con ustedes y de saber lo que están haciendo. Qué increíble lo que estás contando, Josefina, Pedro y Pepe, o sea que estén viendo la manera de que nadie caiga, ¿no? O sea, seguramente algunos tendrán, pero con el apoyo de todos, pues esto es lo que estamos haciendo como comunidad todos, y es lo que queremos, ¿no? O sea, que a pesar de todos tengamos la oportunidad de irnos para arriba, ¿no? Esto es solamente, no sé, es una prueba que espero que todos salgamos para adelante. Porque dicen que para atrás ni para tomar fuerza, ¿no? ¿Cómo va? Para tomar vuelo. Para atrás ni para tomar vuelo. Así es. Oigan, nos pueden dar, yo les comentaba, ya he visto recetas suyas, rápido, alguna receta rápido que nos quieran compartir y luego ya copiamos la liga. Pedro. Yo mejor les invito a que el sábado a las 12. Bueno, sí. Los huevos mojileños, ya los vi. @ Yucatán Turismo, sábado a las 12 del mediodía. Ahí vamos a hacer los famosísimos huevos motuleños, la receta original de Don Jorge Siquez. Bueno, yo les comparto luego la liga para que no se pierdan esos huevos que yo ya vi varias recetas de Pedro y están increíbles. Igual cuidado con lo que dices, por favor. ¿Sábado a qué hora? Cuidado con lo que dices. Ya entendí. Antes de que pasara por eso lo invitaron.
Pati. Sábado, mediodía, 12 en punto, en el Instagram de @yucatanturismo, vamos a dar la receta de los huevos motileños. No se la pierdan. Ahí está la invitación, José. Bueno, igual nosotros, acuérdense que en la página de, en el Facebook e Instagram de Chapulín vamos a estar compartiendo algunas recetas, pero les dejo una aquí muy fácil que pueden hacer en casa, pues es un guacamole que le pueden agregar. En el molcajete van a poner un poco de aguacate, ¿no? Le van a moler antes un poco de ajo, a mí me gusta con ajo, un poco de cebolla, bien triturada en el molcajete y sal de grano. Y después le podemos incorporar los aguacates, unos 2 aguacates, limón, le ponemos cilantro y un tip, es que queda bastante bien con manzana verde, si le quieren poner manzana verde, pepino y un poco de queso fresco arriba. Entonces, es un tip rapidísimo, nada más por si quieren comer un guacamole rico. Y, por supuesto, sí, le pueden agregar chile, exactamente, chile puede ser. Pues el de árbol fresco, que es uno de mis preferidos, bastante picante, o le pueden poner habanero con un poquito de limón, si lo pueden tatemar en el comal, pues mejor, un poquito de limón y sal, y queda perfecto. Y al final, un chorrito de aceite de olivo, que también le va bastante bien. Con manzana verde queda bastante bueno, entonces lo pueden probar a ver. ¿Cómo? Está buenísima la receta, la voy a hacer. Cuéntale. La voy a hacer. Fíjate. Pepe Salinas. Pues bueno, yo mañana, aprovechando como Pedro, pues mejor hacemos promoción. Mañana voy a tener una plática con Miguel Sánchez, lo conoces muy bien, Pati. Ajá. Miguel Sánchez Navarro. Vamos a cocinar juntos a las 5 de la tarde. Igual les vamos a hacer un live ahí de cocina acá, aquí en su casa. Vamos a preparar 2 platos inspirados en el mar. Estamos apoyando a Grupo Arrecife, que es un proveedor pequeñito de mariscos, que nos pidió su ayuda para, bueno, pues platicar un poquito de ellos. Ellos están haciendo el servicio a domicilio. Entonces vamos a cocinar cada uno desde su casa. Yo voy a hacer un arroz con pulpo. Y, pues bueno, te platico. En el restaurante tenemos un arroz que se ha hecho ya bastante ahí, famosillo, que es el risotto de aguacate. La receta, pues, de cualquier risotto, busquen la que ustedes quieran. Pero en vez de utilizar el mantecato de parmesano con mantequilla, lo que usamos es un puré de aguacate. Entonces, bueno, se le brinda una grasa ahí muy rica. De todos modos, ponemos un poco de queso, ponemos cocingo o parmesano, el que ustedes quieran. Pero bueno, ese es un tip que está interesante y es un plato que tenemos en el restaurante. Y pues ahora estamos cerrados, entonces, pues, que lo prueben en su casa. Oye, están buenísimas las recetas. ¿Saben qué? Me tienen que... Bueno, les están mandando saludos. Está Lili, Roberto Bucio, Festimar, bueno, Frederick, ya lo vimos, Patti Rodríguez, Melissa Domínguez. Te manda saludos en especial a Pedro. Gabriel Iguiñez, Gibran, Lacho Luis, bueno, varios amigos y Fernando Díaz. A todos ellos saludos, que le están también a ustedes mandando saludos. Estoy súper mormada, ya me oyeron. Espero que no tenga COVID. No, cállate, Pati. Claro, ya aquí madera, piedra. Sus redes sociales, por favor, para que podamos seguirlos. Y repitan, por favor, cuándo nos van a compartir la receta por internet. Pedro. En Instagram estamos como @pepyu, PEPYUC. Por favor, no me pongan Pepe, es Pep de Pedro Evia Puerto, PEPYUC. Porque luego, ¿qué onda, Pepe? No, soy Pepe, soy Pedro. Uh-huh. Y el sábado a las 12 en punto vamos a estar en el Instagram de @yucatanturismo haciendo la receta de los huevos motileños. No se la pierdan, por ahí les esperamos. Y muchas gracias a todos. Me dio mucho gusto verles. José, besos a todos por allá, por el hotel. Pepe, saludos a todos. Muchas gracias. Oigan, antes de pasar con José, yo quería comentar, días antes de que sucediera todo esto, tuve la oportunidad y el gusto de estar con ustedes ahí en el Hotel Presidente con esta comida maridaje, que ahorita estará suspendido, pero yo creo que después la van a retomar, ¿no? Claro. Estamos un año con la participación de la invitación que nos hizo Chapulín a meter unos platos en el menú. Tenemos 8 platos en el menú. El diseño de los platos es de Cook, de mío, y el desarrollo es de José y de su maravilloso equipo. Yo estoy muy honrado y muy agradecido por haber tenido esta invitación. Ha sido una experiencia padrísima trabajar con ellos. Es un gran, gran equipo, muy profesional. El Grupo Presidente es sin duda, y no lo digo por nada, porque tengo 9 años u 11 años siendo cliente del grupo.
antes que trabajar con ellos. Para mí es el grupo hotelero más importante en cuestiones de calidad en México. Ha sido una experiencia muy padre trabajar con ellos, y ojalá, y una vez que eso termine, vayan a Chapulín a ver lo que estamos haciendo, lo que hace José todos los días, que la verdad es increíble. Así es, muchas gracias, Pedro. Ahora sí, mi querida José, para cerrar, tus redes sociales. Claro, pues visítenos en @chapulinres, ¿no? Y a mí me pueden seguir también en @josefinalopezméndez. Entonces ahí búsquenos, recuerden que pasando pues todo esto, también los vamos a esperar ahí en Chapulín. Estamos dentro del Hotel Presidente Intercontinental de Polanco, sobre Campos Elíseos. Entonces, pues por ahí los espero. Y recuerden que este viernes también, este viernes 17 a las 2 de la tarde, les voy a estar compartiendo una receta de fresas asadas para que no se las pierdan y puedan comerse un postre delicioso en casa, ¿no? ¿A través de qué red social? Instagram. Ok. Muchas gracias, José. Sí, muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Sin. Gracias, chef. Saludos, chef, Pedro y Pepe. Pepe, ¿todavía andas por ahí? Saludos. Sí, ahí está. Sí, por aquí. Me fui, pero ya regresé. Afortunadamente, la tecnología me está ayudando. O sea, se traba, pero ya regresé. Nosotros estamos, bueno, como Balcón del Zócalo en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, la página también del restaurante, www.balcondelzócalo, y también pues en todas las redes de Central Hoteles, que Central Hoteles es nuestro grupo de hoteles, y ahí me pueden encontrar en @pepesalinas, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Y por recordarles, el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a preparar, Miguel Sánchez Navarro y yo, ahí dos platos mexicanos, españoles. Yo voy a preparar pulpo. Él no sé qué va a preparar, no sé si me ganó otra cosa, pero bueno, él mandó el pulpo, que me gusta mucho, y vamos a estar ahí preparando un platillo muy rico y pues compartiendo, ¿no?, con todos los que nos vean. Pues muchas gracias, Pepe, gracias, José, gracias, Pedro, Cintia, muchas gracias. Pati, pues antes de irnos, quiero desearte lo mejor de la vida. Muy feliz cumpleaños, que fue tu cumpleaños el viernes pasado. Sabes que eres una persona que yo amo y admiro muchísimo. Haces mucho por mucha gente, y te amo con todo mi corazón. Que la vida te llene siempre de cosas bonitas, porque te las mereces, Pati. Te quiero muchísimo y pues feliz cumpleaños. No sé si se escuchan, por ahí las mañanitas. Mira, ya salió por ahí. Ahí están. Que mi corazón te muchas gracias. Yo sé que esto es también parte. Muchas gracias. Yo de verdad me siento. Felicidades, Pati. Muchas felicidades. Gracias, Pepe. Y felicidades. Y muchas gracias. Invítanos al pastel. Queríamos patifes este año, pero no se pudo. Será para la próxima. Que haya salud, lo demás no importa. Exacto, eso es lo primero. La verdad es que estamos bien este año, y damos gracias por todo lo recibido. Un año diferente, pero qué bueno, estamos aquí en familia, y pues esperamos que todo esto pase pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes, y gracias, Manu, que estás ahí atrás, Manuel Méndez, gracias, yo también los quiero. Nos vemos la próxima semana, jueves 6 de la tarde. Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Bye.